Castillo ganó una pelea muy muy dura en la que no empezaste bien y terminaste a partir del cuarto pudiendo definir. ¿Hacer el análisis vos de la pelea? Ah, fue un rival complicado, la verdad que bueno, pero también lo demostré que sé boxear, no solo noquear, así que muy contento, estoy aprendiendo y soy hoy en el ring. La verdad que es un boxeador que se mueve mucho, sí. No se me quedó nunca adelante y la vez que se quedó lo tumbé, así que bueno, tranquilo porque sigo pegando fuerte, pero bueno, también aprendí a boxear. Seguramente, lo que pasa justamente es eso, en los primeros tres rounds te digo, Frank, yo te voy a ganar por un punto y medio. Los tres primeros rounds te costó encontrarlo y te metía esas derechas boleadas que, si bien es cierto, por ahí no te lastimaba, medio como que te hizo un pequeño raspón y no le podías encontrar la vuelta, como que vos te habías empecinado en meter el cross de derecha casi sin llavear de izquierda. Después te tranquilizaste y lo pudiste definir. ¿Estoy en lo cierto o hay alguna otra cosa? ¿Vos? Sí, bueno, como te digo, me tenía que cuidar, sabía que era más alto y la fuerte de él y la débil mía, la mía era bajar la izquierda y la fuerte de él era el boleo por arriba, como todo petizo y alto, sí. Así que bueno, entre el ímpetu de querer ganar la pelea por nocaut, por ahí te cuidé un poco, pero se aprende, así que contento porque aprendí otra vez. Bien, estás, digamos, has cambiado de equipo de trabajo, digamos, la última vez. ¿Con quién estabas antes y cómo estás ahora? ¿Con quién estás ahora? Antes estaba en un gimnasio de Santa Fe, pero bueno, las cosas no se dieron como uno esperaba, así que decidí tomar mi camino y hoy estoy en el excedente casero de la mano de Juan Lema, Raúl y Richard Meloni, mi preparador físico, así que contento y hoy pude hacer los 6 rounds sin dificultad. Sí, bueno, ¿qué fue para vos lo mejor que hiciste y qué te faltó para tener una actuación más convincente todavía, pese a que ganaste? Me faltó trabajar un poco más de jab, con la distancia, mantenerlo a mi distancia, no la de él. Pero bueno, por ahí nada, boxeadores santafesinos solo queremos noquear. Y bueno, pero se aprende y estoy en el camino de aprendizaje, así que contento porque estoy aprendiendo. Bien, aquella vez en Quilmes te sorprendió Chaparro, te ganó antes del límite. ¿Qué enseñanza te dejó esa pelea? Y si quisieras vos volver a enfrentarlo en este momento, ¿crees que ya está maduro para volver a enfrentarlo? Sí, yo creo que ahora nada, tengo mucho sparring. La verdad que acá en Buenos Aires, en el casero, tenemos sparring de todos lados. Viene Beto Palmeta, Henry Polanco, mucho sparring en Santa Fe, se hace imposible, así que bueno, nada, vine a buscar lo que en Buenos Aires, lo que no tenía en Santa Fe. Bien, en los ligeros, ¿tenés visto a alguien más arriba que quisieras enfrentar en este momento? O el tema de la revancha con Chaparro, o algún otro boxeador que tengas en vista para poder enfrentar que vos quisieras. Bueno, yo agarré esta pelea en Super Welter, pero mi categoría es Welter, Mintalén Welter. Perdón, sí. Y estoy pensando en volver a bajar a Welter Junior, que creo que voy a sacar una buena diferencia. Pero bueno, de a poco trabajo, pelea tras pelea, acá hay que dar paso firme porque una pelea te entierra 3 metros bajo tierra, una perdida y una ganada te sube arriba, así que a conciencia, contento y a disfrutar de esto. Muy bien, gracias por todo para Gancho, creo que siga muy bien, Gracias a todos.